Seguimos en la radio de Castilla-La Mancha, seguimos en Camino del Misterio y con el sonido de ese avión volando. Vamos a hablar de los chemtrails, vamos a hablar de cómo nos están fumigando y para eso nadie mejor que Josefina Fraile. Josefina Fraile es la responsable de una organización que se llama Guardacielos, Skywards, y que está en Palencia, están manteniendo una confrontación desde dentro de sus posibilidades para tratar de aclarar qué es lo que está pasando con esas fumigaciones. ¿Cómo estás, Josefina? Hola, buenas noches. Un placer tenerte de nuevo con nosotros. Igualmente. Mira, si puedo decir algo ya, para Hombre, empezar. Para eso te hemos llamado, para que digas algo. Para que te quedes callado, te llamaríamos. Participamos hace el mes de julio en una conferencia sobre ingeniería climática en Berlín y una de las, digamos, afirmaciones más rotundas y más importantes que yo anoté fue la de un ex político de muy alto cargo en Alemania y también muy alto cargo en Naciones Unidas, Klaus Köpfer, que decía que se gastan miles de millones en diseñar las palabras y en controlar el debate público, porque quien controla el léxico controla el tópico. ¿Cuándo se emite ese documento en Estados Unidos que se pasa al gobierno americano, en el cual habla de la importancia de controlar el clima y que gracias al control del clima se puede controlar a la población? Sí, señor. Bueno, en el año 1996 las Fuerzas Aéreas Americanas emiten un informe que se llama Poseyendo el clima para 2025. O sea, más claro no puede quedar, ¿no? En ese informe se propone pues trabajar en las tecnologías de control climático porque le darán a su país el dominio, un dominio planetario, es decir, está claro que quien controla el grifo del mundo, controla la producción, controla la alimentación de las poblaciones en todos los aspectos. Si no tienes agua, pues mira, tu población, o sea, es que no se pueden mantener las poblaciones, ¿no? Es el recurso clave, ¿no? Entonces, tanto es así que esta política ha pasado a formar parte de la política exterior de los Estados Unidos. Es decir, quiera el mundo o no quiera. Y entonces, ¿cómo van a perseguir esa política? Pues en varios niveles en función de sus intereses, ¿no? Por ejemplo, estos niveles incluirían acciones unilaterales, participación en un marco de seguridad como la OTAN, en el marco de organismos internacionales como Naciones Unidas y el famoso IPCC, que es el Comité Intergubernamental de Cambio Climático, ¿no? O actuando en coalición con otros países, o simplemente, como dicen, por el artículo 23, porque yo puedo, ¿no? Entonces, esa es la estrategia que se está llevando a cabo. En lo que nos compete a nosotros, está claro que esto se está realizando en un marco de seguridad como la OTAN, ¿no? Oye, Josefina, quien quiera leer el original de este documento emitido en 1996, ¿dónde lo puede encontrar? Pues lo puede encontrar en nuestra página web, lo hemos traducido nosotros, es www.guardacielos.org. Y ahí está el total del documento que se metió en el 96. Ahí está el documento completo y también van a encontrar los oyentes pues una carta que se le dirige a los militares que elaboraron este proyecto para expresarles pues un poco el sentir y la opinión de la sociedad civil sensibilizada con estos temas sobre lo que ellos han hecho. Curiosamente, cabe reseñar que en este documento el control del clima se hace pura y exclusivamente por razones de dominio. De dominio militar, se entiende, ¿no? Entonces, para nada en este documento, por ejemplo, se hace alusión al CO2, es decir, a lo que nos están queriendo meter por la fuerza de que es el CO2 el que determina el clima, cuando en realidad el jefe de orquesta del clima es el sol,
es el sol el que determina el clima, ¿no? No es el CO2. Entonces, quizás esa sea la explicación por la que en las fórmulas de geoingeniería, es decir, de manipulación climática, no existe ninguna ningún supuesto que reduzca, o sea, que elimine o que reduzca el CO2. No, no, no. Ellos están trabajando en lo que se llama gestión de la radiación solar, que ahí es donde entran las fumigaciones clandestinas aéreas, es decir, fumigaciones con aerosoles de metales, ¿no? Con el fin de que, dicen, de que el sol reflecte en esas partículas, no incida directamente los rayos solares en la Tierra, sino que vuelvan rebotados hacia el espacio. Es decir, para controlar el clima hay que controlar el sol, y eso es lo que ellos están haciendo con la gestión de la radiación solar. O sea, una de las excusas es para intentar que el efecto de las tormentas solares que últimamente están apareciendo en el sol, que sean más benignas para la Tierra, ¿podría ser esa una de las excusas? Bueno, es que, claro, a ver, la actividad solar tiene muchas variaciones. Entonces, tienen muchas excusas, claro, esa es una, porque también el controlar ese tipo de tormentas solares, pues para ellos es muy importante porque incide en las comunicaciones. En las comunicaciones, controlar las comunicaciones, las ondas que permiten la transmisión de, por ejemplo, de nuestra emisión, ¿no? Pues están en la ionosfera. Entonces tienen tienen altibajos, ¿no? Entonces ellos necesitan una ionosfera constante sin altibajos para poder en todo momento controlar las comunicaciones. Y eso es lo que estarían también haciendo con esa emisión de partículas metálicas, ¿no? Entre otras cosas, porque claro, nosotros hablamos de lo que encontramos en la Tierra, a saber en realidad lo que están haciendo, ¿no? Una pregunta, ¿has tenido respuesta a esa carta que les enviaste, esa carta abierta a los militares? No he tenido ninguna respuesta. ¿Has tenido respuesta a alguna de tus iniciativas por escrito? No he tenido ninguna respuesta. Curiosamente, hace unos días también hemos subido un documento que redactó uno de los asesores del comité científico del presidente Lyndon Johnson, que ahí fue donde empezaron masivamente las investigaciones y poco después fueron ya de alguna manera las investigaciones ya se convirtieron, o sea, se hicieron ya en campo real, ya no en laboratorio, ya no a nivel teórico, hipotético, etcétera, sino en campo real como en Vietnam, ¿no? Este señor decía que... Este señor es Lyndon B. Johnson. Este señor se llama Gordon MacDonald, ¿no? Uh-huh. Y era un físico. Entonces, estaba, ya te digo, asesorando al presidente Lyndon B. Johnson. Entonces, él decía que entre los medios para lograr objetivos nacionales por la fuerza, destaca el potencial del hombre para controlar y manipular el medio ambiente de su planeta. Y dice, cuando logre este poder sobre el propio entorno, el hombre tendrá una nueva capacidad para hacer un daño incalculable e indiscriminado. Y dice que nuestra comprensión primitiva del cambio deliberado del medio ambiente... Claro, porque es que no nos podemos creer que esta tecnología pueda existir, se nos escapa, ¿no? Dice, nos impide imaginar un mundo en el que se practica la guerra geofísica, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es lo que está ocurriendo. Nosotros prácticamente nos negamos de plano a creer que esto pueda estar ocurriendo. Y sin embargo, es algo que está ocurriendo desde hace 60 años y está totalmente documentado, ¿no? Una pregunta, ¿en la comunidad de Castilla y León hicisteis algún tipo de demanda o algún tipo de actividad o de acción hacia ellos? Sí, nosotros tenemos mucha presencia en Castilla y León, pero específicamente en Zamora, en la comarca de La Guareña, porque es una zona experimental, ¿no? Y el año pasado, el 19 de julio, después de haber hecho distintos análisis, presentamos una denuncia judicial que se archivó después de un año. Hicieron ellos sus propias pesquisas. Francamente, mucho dejan que desear, porque incluso las muestras que tomó el Seprona están dando unos niveles de aluminio
casi 20.000 veces más la referencia, digamos, normal, de aluminio en el suelo. Y estoy hablando en terreno ecológico. Es decir, para los señores analistas que hicieron esos análisis y el coronel que firma el documento, pues dice que esos son niveles normales sin establecer cuál es el parámetro de normalidad. Entonces, bueno, ahora mismo el tema está en la Audiencia Provincial de Zamora, esperando pues su resolución. Aquí cabe destacar muy muy específicamente el posicionamiento de la jueza que decide archivar la denuncia absolutamente sin razonar su decisión, su resolución de archivo, pero y sobre todo el fiscal. El señor fiscal, que debía estar verdaderamente al lado de la razón, al lado de la salud pública, ¿no?, dice en su escrito, en sus primeras líneas, yo impugno esta apelación. Pero ¿quién es el señor fiscal para impugnar? El señor fiscal no tiene competencias para impugnar. Entonces, así están las cosas. Tienen que tener tal presión que terminan haciendo cosas totalmente improcedentes, como decir, pero presión, yo impugno, presión, ¿no?, ¿por parte de quién, Josefina? ¿Por parte de quién? Pues está claro que por parte de los poderes que están implicados en estas actividades. Estas actividades son delictivas. Estas actividades se prohibieron en el año 1977 por Naciones Unidas. Pero claro, las prohibieron para fines bélicos. Lo que pasa es que, como para fines bélicos están prohibidas y hay naciones que están al acecho a ver quién hace qué, pues lo han convertido ahora como la energía nuclear. La bomba nuclear se tiró en Hiroshima, demostró su capacidad de devastación, pero eso no les impidió después utilizar la energía nuclear para generar miles de centrales nucleares, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es un arma bélica, la han revestido al santo de una tecnología para salvar al planeta del cambio climático, cuando en realidad lo que están haciendo es, bueno, ahora mismo ya se le están buscando usos civiles a este arma bélica, ¿no? Ahora ya hay terratenientes que tienen la capacidad de contratar empresas que venden servicios de modificación del clima o modificación del tiempo atmosférico en una región determinada, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Es militar, son intereses militares y son intereses económicos, como decía el profesor Gordon MacDonald, ¿no? Josefina, además de aluminio, ¿qué otros metales pesados y qué otras cosas habéis encontrado de fruto de esas fumigaciones? Bueno, estamos encontrando nosotros, pues claro, si supiéramos qué es lo que están echando, pues haríamos pesquisas pues muy específicas, ¿no? Pero tenemos que ir un poco tanteando, ¿no? Por exclusión, hemos encontrado bario, pero sobre todo hemos encontrado mucho titanio. Hemos pasado de una presencia de titanio siempre en tierras ecológicas de 0,60 miligramos a 1.500 miligramos en un año. ¡Qué barbaridad! Entonces, una de las cosas que decía este informe del Seprona era que el aluminio no era exógeno, es decir, no viene de fuera, forma parte de la constitución de la Tierra. Y dices, bueno, entonces si no viene de fuera, ¿cómo es que hemos pasado de 5.500 miligramos hace un año a 19.000 y pico miligramos, casi 20.000? Eso quiere decir 19 gramos por kilo. Es que 19 gramos por kilo matan las cosechas. No pueden, las raíces las matan. No pueden germinar ninguna semilla. No pueden alimentar la planta. Entonces estamos convirtiendo todo esto en un erial, ¿no? Aparte, lógicamente, de que están controlando el clima totalmente, están induciendo las sequías que están sufriendo en este momento muchas regiones de España. Cuando por otros lados tenemos unas tormentas brutales, y unos diluvios, ¿no? Unas tormentas brutales en otros lugares. Exacto, y unos diluvios que están generando, pues eso, desbordamientos de cauces y muchos daños, ¿no?, en las propiedades y en las personas. Oye, estos aviones, lógicamente, tienen que despegar de algún lugar y tienen que aterrizar en algún otro lugar, puede ser el mismo o no. ¿De dónde pensáis que despegan estos aviones que nos están fumigando?
a nosotros nos importa lo que están haciendo, ¿no? Lógicamente, ya, nos gustaría también saber de dónde salen. A mí me gustaría saber también de dónde salen. Pero son cábalas. Entonces, mientras que el otro son hechos objetivos, tenemos análisis, tenemos resultados. Nosotros pensamos que muchos de estos aviones están saliendo de las Azores por el trazado, porque las estelas que vemos y la orientación de las estelas, podemos imaginar que algunos proceden de las Azores. ¿Pero de alguna base de la OTAN o de dónde? Sí, claro. La OTAN. Claro. Con lo cual es una operación supranacional. Sí, así es, claro. A través de la OTAN, pues todos los países donde está la OTAN, tiene presencia la OTAN, vemos que se están fumigando los cielos de esos países, ¿no? Entonces, otra cosa es que es también un planteamiento interesante, el de un ingeniero aeronáutico italiano con el que estamos en contacto, es que ahora mismo se están diseñando drones pequeños, es decir, de 15 metros de longitud, porque hacen el mismo trabajo, es decir, aviones no pilotados, para las personas que no entienden el término dron, ¿no? Son aviones no pilotados que pueden despegar de cualquier lugar, porque necesitan una pista de aterrizaje muy corta y de despegue muy corta, ¿no? Entonces, incluso en propiedades privadas grandes pueden estar despegando y aterrizando estos drones actualmente, ¿eh? De hecho, cada vez se ven más drones en el cielo. ¿Son aviones militares o aviones comerciales con lo que fumigan? En estos momentos hemos empezado, nuestra observación empieza con aviones militares y después hemos visto ya aviones civiles. Lo que no sabemos es si esos aviones militares pilotados, los aviones militares están camuflando y están volando con falsa bandera, ¿no? Porque es que nosotros los que vemos, por ejemplo, con Iberia, TAM, TAP, Emiratos, etcétera, ¿no? Pues es que no vemos que tengan ventanas, ¿no? Pero bueno, seguimos investigando porque estamos convencidos de que los aeropuertos militares que ahora son mixtos, que acogen líneas aéreas de bajo coste, no han surgido por casualidad, porque por ejemplo el aeropuerto de San Javier en Murcia está haciendo este tipo de vuelos, están fumigando y están utilizando el aeropuerto de San Javier. Es que lo mismo puede estar sucediendo con Villanubla. Estamos haciendo la investigación, ¿no? Es que no es normal que de repente esos aeropuertos se hayan convertido en mixtos, aeropuertos, ¿no? Civiles también. En aeropuertos civiles, sí, señor. Entonces, ¿tenéis detectados si aviones comerciales sin ventanillas que fumigan y con los logotipos de líneas comerciales así convencionales? Así es, sí, sí. Y sin ventanillas, con lo cual está claro que no son aviones de vuelo de pasajeros. Sí, sí, bueno, podrán decir que son vuelos de mercancías o lo que quieran, pero bien, los vuelos de mercancías no, o sea, están fumigando. Sí, los vuelos de mercancía normales no van soltando, claro, basura fumigando. Claro, así es. Bueno, hay una información que nos ha llegado y que posiblemente tú nos puedas decir si también la tienes o si no es cierta, según tu punto de vista, que hay líneas aéreas de bajo coste que también llevan una mezclilla, por decirlo de alguna forma, en su queroseno y que también están fumigando sin necesidad de toberas especiales como llevan algunos. ¿Habías oído algo? Sí, he oído que tienen aditivos, que le echan aditivos al fuel, ¿no? Nosotros nos hemos puesto en contacto con mecánicos de aviones y la verdad aquí pues tampoco hay opiniones, digamos, compartidas. Unos dicen que es posible, otros dicen que no es posible. Bueno, lo que sí se contacta es con AENA. En algunos casos han admitido que son vuelos militares sobre los cuales ellos no tienen ningún control. Y en otros casos depende cómo se plantee la pregunta. Si la pregunta se plantea en términos de aviones, es decir, dígame usted a quién pertenecen los aviones que han volado sobre este espacio a tal hora, ¿no? Y entonces ellos contestan. Y que además iban sin matrícula, ¿no? ¿Eh? Y que iban sin matrícula. Bueno, no tienen matrícula, ¿no? Llevan los logotipos de distintas compañías aéreas, pero no llevan ningún sí, identificativo. No se les ve número de matrícula.
Entonces, bueno, pues AENA suele responder cuando se plantea la pregunta en términos de ¿es que estos aviones han dejado estelas? Entonces se les está dando una razón muy poderosa para contestar, es que mire, esas son las estelas normales que dejan los aviones al volar, lo cual es falso, ¿no? Para que esas estelas que ellos llaman de condensación puedan formarse, se necesitan unas condiciones atmosféricas muy muy precisas, es decir, tiene que haber una humedad superior al 70%, una temperatura inferior al menos 44 grados bajo cero, ¿no? Y una altitud superior a los 8.000 metros. Entonces, aparte, como regla mnemotécnica para cualquiera que mire al cielo, que sepa distinguir unas estelas de otras, las estelas de condensación, que son las normales dentro de ciertas condiciones, como tú estabas comentando, esas estelas, a medida que avanza el avión, va desapareciendo, claro, la estela. Van desapareciendo. En cambio, cuando la estela queda permanente en el cielo y esa estela se va ensanchando hasta crear una especie como de maraña que te impide ver el cielo, esas son las de fumigación. Es decir, que es un tema muy 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 sencillo el poder, bueno, distinguir unas también de otras. Ocurre, también ocurre que ahora mismo están fumigando con estelas que tienen apariencia de estelas de condensación. Es decir, ellos ya tienen la tecnología desde el año 75 para hacer parecer las estelas de fumigación como estelas de condensación, es decir, estelas cortas, ¿no? Bueno, Pero están fumigando igualmente. ¿Y por qué no la utilizan siempre esa? Es que el patrón que hemos podido observar nosotros de fumigación es que cuando los cielos, por ejemplo, están claros, están utilizando un patrón de fumigación de estela corta, ¿no? Y cuando, a medida que se están empezando a generar nubes, ellos van bajando de altitud y fumigan prácticamente encima de las nubes, con lo cual finalmente es como deshacen las tormentas, nubes, ¿no? Es como impiden que llueva, ¿no? Entonces, bueno, este es el patrón que nosotros tenemos observado, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, hemos visto también aviones que no dejaban estela, ¿eh? No dejaban estela, y al poco tiempo, a la media hora o 45 minutos, por donde había pasado el avión que no había dejado estela, surgen las estelas, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que están la tecnología la tienen muy avanzada, ¿no? De manera que están jugando, es decir, nosotros los aviones que vemos, por ejemplo, que no dejan estela, meten un ruido tremendo. Entonces, pensamos que esos aviones están haciendo una inspección y un análisis de la atmósfera y también están emitiendo radiación. Es decir, aquí también se están controlando el tiempo atmosférico y el clima a través de del uso de ondas, ¿no? De ondas de alta frecuencia. Entonces, y de microondas. Entonces, bueno, pues es todo un abanico de tecnologías el que se está aplicando para lograr sus objetivos, ¿no? El problema es que no solamente afecta a nuestros campos, que es como afectarnos a nosotros, sino que también está generando y creando algún tipo de enfermedad en la piel bastante incómoda, bastante desagradable, y que la medicina actual no sabe cómo curarla, ¿no? Bueno, está claro que todo esto tiene un impacto. O sea, cuando nosotros vemos que las plantas ciertamente están acusando una enfermedad, pues eso nos está sucediendo a nosotros también. Entonces, ¿cómo se traduce en cada uno de nosotros? Pues depende de la fuerza que tenga nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, en algunos casos, lógicamente, si estas sustancias que están echando pues te caen en la piel, pues puede suceder que genere enfermedades, ¿no? Pero, sin embargo, eso es algo que finalmente se puede ver, se puede tocar, se puede analizar, puedes decir esto es tal, esto es Morgellons o es lo otro, ¿no? Pero, sin embargo, lo más preocupante es verdaderamente la práctica de utilizar todo tipo de ondas porque están generando un cambio en el campo electromagnético terrestre.
Justamente Gordon MacDonald habla de las ondas cerebrales alrededor del mundo y cómo en realidad se pueden cambiar, o sea, se pueden cambiar los comportamientos de las personas y su estabilidad emocional simplemente actuando sobre el medio ambiente, ¿no? Para terminar, Josefina, ¿el ciudadano de a pie qué puede hacer? El ciudadano de a pie lo que puede hacer es informarse. Es informarse, informarse pero, y rezar. O sea, saber hacer la búsqueda con las palabras adecuadas. Entonces, una vez que se haya informado, pues de alguna manera apoyar a las plataformas, a las asociaciones que estamos dejándonos la piel para que, en primer lugar, se abra un debate público. Y en segundo lugar, para una vez que se abra este debate público, poder tener incidencia en nuestros políticos. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es verdaderamente plantarnos. Nosotros lo hemos hecho en Berlín, en esta conferencia, hemos llevado la voz de la sociedad civil para decir no, o sea, exigimos el que este debate que solamente se está teniendo a niveles científico-académicos descienda, baje a la sociedad y que se le escucha a la sociedad. Nosotros no queremos aprendices de brujo ni dirigiendo el mundo, ni manipulando nuestro sistema climático, ni nada por el estilo. Josefina, la ciencia no puede estar al lado de las multinacionales, tiene que estar al lado de la sociedad. Bueno, es una utopía, pero vamos a hay que pero luchar vamos a pelear por las por utopías. Ello. Josefina, ha sido un placer tenerte con nosotros. Seguiremos hablando del tema porque nos interesa y nos interesa sobre todo que nuestra audiencia oiga hablar de estos temas y recomendamos la visita de tu página guardacielos.org. Guardacielos, sí, como guardacostas, guardabosques, guardacielos. Guardacielos. Un placer haberte tenido con nosotros. Un gracias abrazo muy fuerte. Vosotros. Hasta luego. Saludos, adiós. Seguimos en la radio de Castilla-La Mancha, seguimos en Camino del Misterio y con este sonido de un avión despegando vamos a seguir hablando de las fumigaciones que se llevan desde hace años realizando sobre prácticamente toda la Tierra, y para eso vamos a hablar con uno de los directos afectados por estas fumigaciones, con Marcos Alonso. Él es agricultor de la zona de la Guareña en Zamora. Ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión y nos gustaría volver a tener su testimonio y saber si hay alguna novedad o ha sentido alguna novedad en sus tierras fruto de estas dichosas fumigaciones. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, bien. ¿Cómo va la vida del agricultor por la Guareña? Bueno, mal, mal. ¿Mal por qué? Mal. ¿Por qué? Hombre, esto ha sido la sequía prácticamente del siglo este año, entonces, muy mal. Ha sido todo enfermedades y sequía, entonces. ¿Y las achacáis a esas fumigaciones? Hombre, la sequía sí, la sequía ha sido provocada. Bien. Lo que nosotros controlamos, la zona esta, claro. ¿Y por qué lo dices de esa forma tanta gente? Porque bueno, llevamos desde 2012 viéndolo, en 2012 fue lo mismo. Cada borrasca que entraba, venían los aviones a fumigar y la deshacían. Y este año ha sido lo mismo, este año han estado, pues, hay unos días que han estado sin parar, desde el 26 de abril al 12 de mayo, sin parar de atacar todas las nubes que venían, todas las borrascas. Aquí, esta es una zona, claro, es una zona un poco particular. Entonces, claro, lógicamente, ahí se creó la sequía. El 12 de mayo, sin parar. Eso quiere decir cubrir el cielo y seguir fumigando. ¿Por qué dices, Marcos, que es una zona muy particular, la tuya? Hombre, gente de Aena nos lo ha dicho. Gente de Aena nos lo ha dicho. Con el tiempo, al final, te lo dicen, pues sí, realmente no. Nosotros, los aviones que están ahí fumigando, no sabemos de dónde vienen. Pueden ir de cualquier sitio. O sea, eso no es los controla Aena. Testimonio de Aena. De alguien de Aena, sí. Pero que no queda su nombre ni... No, ni lo darán. Ni lo darán. Lógicamente, esto hace base de tiempo lo sacas, pero no... Entonces, claro, esto nadie lo... Realmente sí, Aena no controla los aviones. Aena controla los aviones los civiles, los militares, los de OTAN, no los controla. Y ni los ve, no les salen los radares. Ellos están fumigando lo que quieran y haciendo lo que quieran y no los... ¿Qué los controla? Pues Aena no.
Entonces, vosotros estáis en el campo, veis una borrasca que entra, dices, gracias al cielo, ya están viniendo las lluvias, y de repente empiezan a aparecer estos aviones y hacen que desaparezcan esas lluvias, esas tormentas, Sí, aquí en esta esas zona, nubes. ellos cuando vienen las borrascas, aún y cuando hay un poco de humedad, ya, no han parado ni en verano casi. Cuando hay un poco de humedad, ellos atacan, vamos, entonces entran en bandadas y bandadas de aviones. Entonces, sí, ves cómo la deshacen. Justamente cuando empiezan aquí, a partir de Sayago para acá, de donde están las torres de comunicación, de telecomunicaciones, ellos empiezan a partir de las zonas, las usan las microondas. Entonces, entre las fumigaciones de aerosoles y de aluminio de esto, y las microondas que usan también, ellos deshacen, el clima te lo controlan totalmente. Pero las microondas Parece una película, terrestres. pero es real. Las microondas terrestres, dices. Ellos usan microondas, sí, aviones también llevan a veces, bueno, los que van bajo llevan un ruido por encima, se meten en las nubes. Ellos utilizan las fumigaciones de los productos que echan, los aerosoles y esto, y también utilizan se centran siempre fumigando, la gente que se puede fijar, se centran en las torres de telecomunicaciones. O sea, que las antenas de microondas de comunicaciones terrestres las utilizan también para ese fin. Se usan para esto, sí. ¿Y de qué manera las utilizan? Eso ya tienen que ser técnicos los que digan cómo se puede usar, tendrán un espectro libre para usarlo como sea. Aquí hicieron pruebas 4G en el 2012, pero curiosamente, en Zamora, aquí, y esta zona de Fuentesaúco. Pero ellos son capaces de activar esas microondas de una forma determinada, dejarlas inútiles para las telecomunicaciones y utilizarlas ellos para sus fines. Sí, bueno, deben de haber también algo de satélites y todas estas historias, sí. Están usando, sí, el HAR y todas esas historias, sí. Vamos, es que lo ves, que tiene que ver, porque vamos, durante casi 3 años lo estás viendo, cómo lo hacen y en dónde se centran y qué es lo que utilizan ellos. ¿Y por qué crees que en la zona tuya, la zona de La Guareña, es una de las más afectadas? Hombre, es que cuando empiezas esto te das cuenta que aquí pasa algo, entonces ya vimos que era una zona de ensayos, vimos que aquí tienen, pues, 20 y tantas estaciones, la Universidad de Salamanca tiene. ¿De tantas estaciones de microondas? Para medir, son otras. Son para medir partículas, medir cosas climáticas, humedad del suelo, medir muchas cosas de estas. Y entonces, lógicamente, ellos están haciendo ensayos y toman los datos. Luego, claro, estos datos seguramente vayan para decir, claro, que hay un cambio climático. En esta zona que hay un cambio climático, sí, pero es provocado totalmente. Totalmente. El clima lo tienen controlado totalmente. En esta zona que controlamos, en otras zonas no sé hasta dónde llegan. Más o menos, ¿cuántas hectáreas en tu zona crees que están controlando? Aquí en la zona Remedus de ensayo son 1.200 kilómetros cuadrados. 1.200 kilómetros cuadrados. Y en esos es una zona que están centrados satélites, tienen ellos antenas particulares para esto. Hay antenas piratas que no saben de quién son. Uh-huh. Hay ayuntamientos que dicen, no sabemos de quién son. Las pusimos pensando que eran para... Para telefonía. No, bueno, estas son más bajas, son de como climáticas. Uh-huh. Entonces, las últimas que pusieron ya no las quisieron poner a nombre de nadie, por si acaso. Uh-huh. Entonces, ya te dices en el ayuntamiento y dices, no sabemos, creíamos que eran también para el CIALE, pero no se sabe. Bueno, pero no saben de quién son realmente. De todas formas, si decides instalar una antena en un municipio, tienes que pedir permisos, lógicamente, al ayuntamiento sí, de ese municipio. Sí, se las dieron de palabra. Y esas últimas se las dieron de palabra pensando que eran... Pero vamos, no hay papel, dicen que no tienen papeles, eso no lo han dicho ayuntamientos. ¿Hay algún ayuntamiento de tu zona que esté concienciado con el tema o miran todos hacia otro lado, ni siquiera miran al cielo? Todos son responsables porque todos saben que hay una denuncia, un proceso judicial, saben que tienen ya los dosieres desde este invierno para aprobar una moción, sabiendo lo que hay. Hay 6 o 7 que han pedido ya dar charlas y a ver si aprueban la moción. Entonces ya ahora saben lo que hay, saben... Su obligación es defender a los ciudadanos y a su gente. Entonces, ahora mismo está la pelota en su tejado. ¿Mirar por otro lado? Bueno, que miren, si miran por otro lado son responsables. O sea, que ahora mismo esto hay que aclararlo. Llevamos ya 2 años y aquí todo el mundo mira para otro lado. Entonces, esto es demasiado grave para mirar por otro lado. Un suelo con 20 gramos de aluminio analizado por un juzgado, ecológico además, terreno ecológico, es un suelo envenenado. Entonces... Los ingenieros agrícolas te lo dicen, bueno, eso de agujito tiene que venir, eso no puede haberlo en el suelo de ninguna manera, no se cría nada con eso.
Y antes de las fumigaciones, Marcos, hablas ahora de 20 gramos metro cuadrado de aluminio. Antes de que fumigasen, ¿en cuánto estaba la cantidad de aluminio en ese Bueno, suelo? esto, vamos, tenemos análisis, a ver, tengo aquí de... tenemos a, bueno, tenemos, no, aluminio ya empezamos a analizar en 2012 cuando hemos visto ya en el suelo, ya había 5.000 y pico. 5.000 y pico. 5, luego hemos tenido otro de 7 en 2013 y vamos, ahora mismo el de Seprona de terreno ecológico son 19.000 y pico. 19.000 y en... 20 gramos, es suelo envenenado. Y en cantidades, las cantidades normales, ¿cuáles serían? Bueno, las cantidades, en España han quitado el baremo, en Italia es medio miligramo. Estamos hablando de 20.000 casi, entonces casi 40.000 veces más de lo normalidad. De titanio también 1.500, también son 3.000 veces más de lo normal, no puede haber titanio en el suelo. Lógicamente aquí hay unos ensayos y lo que no puede hacer es, bueno, el programa de Zamora hizo lo que pudo y nos dijeron, dice, tenemos las manos, al final nos dijeron, menos mal que estáis personados los ciudadanos porque tenemos las manos atadas. ¿Cuánta gente hay más personada de tu zona? Estamos, pues, no, agricultores, porque también un sindicato se iba a meter y al final se tiró para atrás, vamos, no los dejan. Ah, qué bien, oye. Se dijo que si en el recurso se metía, lo decíamos que lo dejábamos, pero bueno, se tiró para atrás al final. Coño, pues están, ¿no están para defender al agricultor o los sindicatos agrícolas? Pues no, bueno, ellos, el que más se metido estaba, pues le amenazaron con devolver subvenciones enseguida, después ha venido un par de subvenciones, pues entonces extraordinarias, por la labor informativa que hacen, cuando se, ya se les dijo que tenían que salir a apoyar la investigación que estaba en el juzgado. Uh-huh. Y bueno, pues la subvención, ahí están. Si se lo hubieran dado a nivel nacional una subvención extraordinaria en todas las comunidades autónomas, serían 28 millones de euros para los sindicatos agrarios. O sea que imagínate él, las subvenciones extraordinarias que le han dado, dos de 800.000 euros. Con lo cual es... Pero bueno, por labor informativa, además. Labor informativa. Los sindicatos agrarios de Castilla y León. Labor informativa que evidentemente informan de lo que quieren, que no de lo, no de lo claro, que está ocurriendo, ¿no? Te lo dicen a la cara. Nosotros vemos que esto y tal, pero bueno, pero. Pero no se dan cuenta de que es el fin de la agricultura si empiezan a controlar bueno, el dinero todo. Aquí la gente ha cambiado el dinero pues por respetar las cosas. Entonces esto ya no... Pues eso es una auténtica locura. Si vamos, tiene que no se que puede hacer un informe, un coronel de Seprona, un informe diciendo que 20 gramos de aluminio es normal en un suelo. Uh-huh. Porque es que ningún científico, ningún ingeniero te lo dice. Dice, eso de algún sitio tiene que venir. Y hombre... Lógicamente no se puede ocultarte estas cosas tanto y tan gordas de esta manera. ¿Y en la Junta de Castilla y León qué os dicen? Mira para otro lado, vamos, no se atreve a decir, hombre, lo que tendría que decir es, mira, voy a hacer un análisis de tal zona para que lo veáis qué tal. Entonces no han hecho público nada. A nadie se han hecho delante de nosotros, se han recogido alguna vez. Pero bueno, han intentado ocultar como han podido, claro. Bueno, la consejera de Agricultura entiende mucho, sobre todo de patatas, ¿no? Ya, bueno, entienden, pero vamos a ver, si es que esto afecta a todo, a la patata está todo. Es que lo que no pueden hacer es ocultar algo así, porque claro, bueno, esto es, se ve que es muy gordo. Entonces, claro, aquí hay, esto es una cosa que es clandestina, está prohibido hacer esto, pues claro, lo están haciendo pues a escondidas y a base de mucho dinero. ¿De dónde creéis que salen los vuelos para eliminar las nubes que veis? No lo sabemos porque es que, claro, realmente eso sí es cierto, que AENA no sabe hasta dónde llegará, pero AENA no los controla, porque son aviones que están fuera del control de AENA. AENA no le sale los... No llevan transponedor los aviones de OTAN y no le salen en los radares. Entonces pueden venir de cualquier sitio, además no lo dijeron. Pueden venir de algunos de aeropuertos civiles, otros pueden ir de bases militares. Ahí están filmando con drones, que eso es, España es el país donde están investigando los drones. Sí, entonces, en fin, por eso está la propaganda de los drones tanto ahora. Pero solo la base de aerosillo de drones son 40 millones de euros. No sabemos cuántos montañeros habrán sobrado los drones. Los drones militares no son para salvar a nadie, ni para hacer fotografías. En España hay 5 o 6 bases de drones. ¿Y alguna cerca de vuestra tierra? Sí, hay en Galicia, hay luego en... Bueno, en Salamanca está... En Matacán está la primera escuela de drones, no sé, española. Pues, y creo que europea. No pues sé. Eso lo tenéis al lado. Está aquí al lado. Y Villanubla también muy cerquita. Villanubla también está muy cerca. También el instituto donde se experimenta con las fibras que tienen que ver con la radiación, con las microondas, porque el director es especialista en microondas, en ondas. El Instituto Internacional de Fibras está aquí en Portugal, aquí al lado también. Estamos, como quien dice, somos una zona muy buena para hacer ensayos. Estáis muy cerquita.
Claro, claro, todo está muy cerca de aquí. Cuando dicen las fibras, son esas fibras que caen con las fumigaciones. Sí, son unas fibras que enferman las plantas, que suelen echar ahora en octubre, en septiembre, octubre, y luego en primavera, es cuando más echan. Siempre están cayendo, pero vamos, es cuando se ceban más, es ahora en septiembre, octubre, en primavera, a veces pues se llena todo. ¿Y qué son? ¿Filamentos muy Sí, son muy filamentos, finos. Son artificiales, son... Eso es que donde toca, pues quema, las plantas las quema, no sabemos para qué... ¿Para qué eso, lo hacen? Hay que, vamos, no hemos intentado analizar, todavía no hemos podido analizarlo. ¿Por qué no habéis podido coger muestras? Pues no, es que es muy caro analizarlo, todavía no hemos tenido... Sí, muestras tenemos, sí. Bueno, ¿muestras tenéis de estas fibras? Sí. ¿Y no hay ninguna forma de conseguir financiación para hacer estos estudios? No, para hacerla bien te cuesta 700 o 1.000 euros y tienes que mandarla a Estados Unidos o a... Entonces eso cuesta bastante y bueno... Hombre, y si dices que en Portugal hay un laboratorio especializado en fibras, eso lo tenéis bien cerquita, ¿no? Sí, está bien cerca, sí. Tendrían que explicar algo también que están haciendo allí. Pero estos no... Bueno, también puedes llevar la muestra y decir que no es nada. Es decir, si están metidos en el ajo, ¿no? No, ellos van a decir pues que son... Vamos a ver, esto... Qué natural. Hemos jugado vídeos de que está... Esto está acá cuando caen tanto, que hay una lluvia de fibras caen del cielo. Entonces, el Prona de Madrid, el laboratorio, ha dicho que... Bueno, que eran fibras de algún arácnido, algún tipo de arácnido. Y son sintéticas puras y duras, ¿no? Hombre, y si caen del cielo, no sé si habrá ahora mismo arañas en las nubes. Puede haber arañas voladoras. No sé si hay ahora arañas voladoras o... Y no os habéis dado cuenta los agricultores de la zona hasta este momento. Hombre, esto te van ellos poco a poco metiendo en esto, te vayas acostumbrando. Ahora mismo, si ves el tiempo y todos... Y ves los cielos, ves todo lo que están intentando, que la gente, un cielo fumigado o que está jarpeado, está, que lo veas normal. Claro, pero es que vamos, lo que ves normal, tú si te fijas, estás viendo antes cómo actúan, cómo están trabajando sobre las nubes, cómo las fumigan y cómo se quedan así. Entonces, claro, es que todo el mundo está... Yo este verano estaba en la zona de Gredos, sorprendido porque había un cielo de los de siempre, de los de toda la vida, con nubes de verdad, el cielo azul, precioso, y bueno, después de comer, más o de las 4 de la tarde, empezaron a fumigar, empezaron a entrecruzarse vuelos y crearon la típica malla, que dices, pero qué barbaridad, qué desastre, qué manera de irnos matando poco a poco. Si te fijas, lo ves, porque tú dices, bueno, ves un cielo normal, te acuerdas lo que es un cielo normal, pero vamos, si te fijas, tú estás viendo que si hay nubes normales, si entran a fumigarlas, ¿cómo quedan? Y ves lo que hacen cuando fumigan y se cubre, quitan la radiación solar, se cubre, hace una capa todo. Entonces dices, bueno, será vapor, será lo que sea, esto lo han hecho los aviones, son las estelas que se han abierto y se han cubierto el cielo. Entonces, lógicamente, ellos están, la radiación solar, claro, ya está, hay un mes más tarde ha madurado las frutos aquí. ¿Y los viejos de la zona qué dicen los abuelos? Hombre, se dan cuenta, esto ya dicen, ya hemos visto esto, empezó muy fuerte hace pocos años, pero siempre han ido viendo algo. Pero claro, esto antes no... Ellos el cielo así no lo veían. Ellos te van intentando... Poco a poco te van acostumbrando. Como llevas viendo tiempo ya las fibras y esto, pues dices, bueno, pero eso vamos a ver. Si cae del cielo, ¿de dónde viene? ¿Y qué? Si es artificial, porque es algo sintético, ¿para qué lo están echando? Y con relación al clima, te lo digo porque por zonas suele ser bastante parejo el clima de un año al del anterior, con lo cual agricultores de toda la vida del lugar, pues tienen que ver también una diferencia enorme entre el clima de siempre y lo que está pasando ahora, ¿no? Hombre, se nota mucho. Por ejemplo, aquí la sequía, la cosecha ha sido un 30%. Entonces, hay zonas ya justo alrededor de aquí, en Valladolid, que ha sido una cosecha más normal. Aquí nada, ha sido un 30% de lo normal. Claro, aparte es que es enfermedades, claro. Ves que te enferman en el campo está sano, a lo mejor, el último de abril o primeros de mayo, y en 10 días fumigan fuerte y en 10 días está todo enfermo. Todo idio, todo enfermedades por todos sitios. Entonces, claro, vamos, te fijas ahí, las fibras las ves, cómo van dañando las plantas, cómo le hacen daño. Los árboles, todos los árboles lo ves. Los árboles se ven muy bien. Nosotros hicimos análisis de los árboles, de los pinares que vimos que se secaban. Entonces, iban absorbiendo de abajo arriba lo que hay en el suelo, absorbe los metales pesados, entonces secan de abajo arriba. Entonces analizamos la corteza de los pinos,
y tenía, en la corteza tenían 928 miligramos de aluminio. Y en la madera 55, ya habían absorbido. Se van secando de abajo arriba porque absorben del suelo el aluminio y el bario. Y luego, en la madera ya también, en la madera tenía 55 gramos de aluminio y 6 de bario. Pero en la corteza tenía 900 gramos de aluminio, los pinos. Y de ahí se analizamos, de ahí analizado también el Sepor, analizó tierra de los pinos estos. Y tenía 10.000 miligramos también, 10.750 miligramos de aluminio el suelo, en un pinar. Sí, no hay planta, ni árbol, ni ser humano claro, que viva. Tú hablas con ingenieros agrónomos y te dicen, es que ¿qué hacemos nosotros? Pero dicen que eso no puede ser. Y científicos te dicen, bueno, es al lado de una fábrica de aluminio, bueno, podría estar, pero es que no puede haber eso en el suelo. Y menos en terreno ecológico, bueno, es el que ha dado 20.000 gramos prácticamente, 19.000. Hombre, es que ya, a lo mejor precisamente lo que quieren atacar es al terreno ecológico. De todos modos, luego hay titanio y eso ahí no lo han analizado. Ellos ya no, eso no lo quieren, si deben sacar. 1.500 también es rarísimo. Esa cantidad de titanio no sabemos para qué. 1.500 miligramos. Ellos van a atacar todo, ecológico y lo convencional. Porque se ve que aquí hay muchos intereses. Esto es, lógicamente, si mueven dinero para... Aquí está cobrando dinero todo el mundo. Aquí de la Fundación de Biodiversidad, todo el mundo, ecologistas... Todo el mundo está cobrando dinero. Menos vosotros. Claro, hacen periodistas ambientales, todo el mundo cobra dinero del Ministerio de Agricultura y el que se salga del cambio climático y de la subvención, pues fuera. Se queda sin la subvención para el año siguiente. Claro, entonces aquí nadie habla. Entonces, lógicamente, esto es mucho dinero que mueve y quieren tenerlo controlado. De todas formas, quien quiera ver las imágenes, que me parece que tenéis imágenes colgadas en internet de lo que son los árboles y las plantas con esta especie como de tela de araña, que dicen que son de telas de araña voladoras. ¿Tenéis vosotros colgado sí, algo? Tenemos un vídeo, sí, de la entrevista a Josefina, ahí sale el vídeo la entrevista de televisión, ahí sale el vídeo de cómo caen. A ver, eso se ha portado juzgado y otro vídeo más. Eso está cayendo del cielo. Entonces... justamente no fue identificada. Entonces, a ver ese de dónde viene. Claro, es que eso viene de... Arañas no son, porque en el cielo no hay arañas. Eso está cayendo, una lluvia grande de fibras en octubre. Por lo menos no lo ha sabido nunca. No sé si ahora ya claro, también han entonces, diseñado algún tipo de araña voladora. Es que quieren que comulguemos con ruedas de molino. Y es que no puede ser, si es que ya te lo dicen. Cuando te dice ese PRONA, quien tiene que proteger la naturaleza, te lo dice. Que menos mal que están los ciudadanos personados y protegiéndola. Entonces, que aquí algo hay. Algo falla, algo muy gordo falla. Eso quiere decir que los ciudadanos se tienen que defender, porque si no, no sabemos dónde llegaremos. Pues nada, Marcos, cuenta con nosotros para el seguir haciéndonos eco de todas estas actividades de protección, no solamente de vuestra zona, sino de toda España, y yo creo que es un trabajo a nivel mundial, y bueno, pues que en algún momento dado obtengáis respuesta a esas denuncias, a esas demandas, y que os hagan caso, que es el hacernos caso a todo el mundo todo el tiempo, pensamos. Bueno, en esa confianza estamos todos, pero estamos luchando con enemigos muy muy, muy poderosos y con grandes... cantidades financieras, porque evidentemente esto cuesta muchísimo dinero. Está financiado por la Comisión Europea. En Europa y en Estados Unidos, pues por el Congreso americano. Entonces, claro, es que bueno, viene de muy arriba, claro. Con lo cual, fondos ilimitados, porque imagino que un kilo de polvo de aluminio vale un dineral y de titanio muchísimo más, y nos lo están soltando para hacernos la Pascua y conseguir cambiar el clima, que cambiar el clima es ser muy, sí, muy poderoso. Sí, el público está financiando estas investigaciones a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel regional. Claro, y más de más sí para estas investigaciones. Les estamos dando dinero para que maten nuestros campos, para que cambien nuestro clima. Financiamos la investigación de transgénicos y de modificación climática con dinero público, sí. Es un disparate, Marcos. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias y adelante con ese esfuerzo.